hacer con usted? ¿Qué hicieron con los chicos? ¿Qué hicieron con los chicos? ¡Déjenme salir! Yo vine acá porque... ¡Tío! ¡Hagan algo! ¡Mirad! Rebelde como a mí me gusta. ¡Así! ¡Conde insoportable, pedante, arrogante, engreído, creído! ¡Esa yegua se llevó a mi chiquito! ¿Dónde los escondiste, yegua? Yo se lo puedo decir. ¡Flor! ¡Flor! ¿Quieren guerra? Guerra van a tener. A mí nadie me deja con la palabra en la boca, y menos una mujer. Perdón, ¿qué es lo que quieren? Necesitamos pasaros a parar dolorosamente al fondo. Ahí tiene. ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Irrespetuosa y bruta! ¡Salvaje! ¡No te quiero ver! ¡Quiero que me digas dónde escondiste a mi chiquito! Lo que es ser desagradable, repugnante, más feo que tortilla de tripa revuelta. Federico, antes de morir, nombró como tutor al conde. ¿Qué? ¿What? Entonces yo no voy a poder disponer de la fortuna, me antojo, no lo puedo permitir. Desde hoy van a vivir en el mismo techo con los chicos todos juntos. Es un chiste. ¿Eh? ¡Es un chiste! No, acá hay un error. ¡Ay, ya! Corte de andar por la vida con el cable pelado, esa manía que tiene. A mí me decís. Ahora, lo que no sé es de dónde se conocen ustedes dos. No nos conocemos. ¿No? ¿Pero cómo? Si le dijo Tom. ¿Qué hace ese mono de porquería en mi casa? Es un bichito. Sí, es un bichito lleno de pelos que me dan muchísima de ¡No! Tommy, ¿querés ir a pasear un rato conmigo mañana? Si vos querés simular que yo soy tu hijo, por mí no era mal. Está terrible, ¿no? Ahora me vas a decir la verdad. ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te quieres quedar con la fortuna de esta casa? No, por ¿eso querés? Favor. Yo le voy a dar la mano si ella me promete que no va a ser una sola guachada más, aunque se le retuerce el veneno dentro del estómago que diga no, se ninguna da guachada. La mano, no lo repito más. ¡Sí! ¡Sí! Sabía que un pacto con vos no podía durar mucho. Discúlpeme, ¿quién va a matar a quién? Yo. A vos. Sierva trepadora. Sierva trepadora. ¿Sabes qué? Nada, te voy a hacer tagar. ¡Oh! Bola de caballo. Y la voy a meter adentro de la boca. ¿Qué tema, ladies? ¡Ay, mi pelo! Dale. No te voy a permitir que vengas a mi cuarto a gritar mientras yo me intento relajar, ¿sí? Así que cerrá esa boca y desaparece. ¡No me voy nada! Hacemos las paces. Ah, no. ¡Un momentito! ¿Dónde va? No. ¿Dónde va? ¿Usted está en paños menores? ¿Qué se piensa? ¿Que puede andar así, desnudo por la casa? No, está en paños menores. Sí, está desnudo. Está... ¿Qué pasa? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me puedo... No solo puedo sacar la mano. ¿Vas a tener la mano de mucho tiempo? ¿Usted con qué se lava? ¿Con un jabón de moco que no me puedo despegar? No te podés despegar porque tenés la mano suya, seguro. Sí, un poquitito de miel nada más. ¡No es miel! ¡Es el poderoso, el definitivo, el instantáneo! ¿Qué habla? El cemento que uso para pegar el florero que le rompí. Digo, yo, vamos. Bueno, si no queda otra, vamos. Sí. Ay, Dios, no. ¿Y esto? Está muy duro. ¿Pasa? No puedo moverme. ¿Habremos hecho sopapa en algún lado, chiquita? ¡No! ¡Esto es cemento! ¡Socorro! ¿Se la creyeron? ¡Ah! De darme descargas eléctricas y ponete un cable a tierra. No me hagas ese gesto.
¿Por qué? Porque si no, ¿qué me va a hacer? Francés, alemán, tenis, portugués, fútbol, yo sé manejar. Computación, canto, baile. Yo sé que mi papá me quería menos que una niña encarnada, pero necesito esa plata para hacerme cargo de los chicos. ¿Vos estás seguro que si yo compruebo que soy una santillán, me van a dar mi parte de la herencia? ¡Te queda! Yo te voy a hacer cobrar toda la herencia que te corresponde. ¿Por qué no comes un poquito? ¿Por qué no me sacas la mano de encima? Desde que te conocí, lo único que quiero es hacer una cosa. ¿Qué?